¿Qué os quiero explicar? ¿Y desde dónde quiero explicaros? La aventura de la neurodidáctica, en mi caso, empezó en el 2008, justamente con una sevillana, con Marta Ligioiz, cuando escribimos el primer libro, que era justamente ese, Descubrir la neurodidáctica. En aquel momento nadie hablaba de neurodidáctica, igual que ahora todo el mundo habla, en aquel momento nadie hablaba de neurodidáctica, y parecía como, estas locas donde van, ¿no? Justamente los avances en la neurociencia han hecho posible que hoy en día eso que la tecnología nos está poniendo a disposición lo podamos retomar justamente para aplicarlo en el aula. Desde entonces hasta este septiembre que sacamos el último libro que se llama Eso, Neuromitos en Educación, que este libro lo que queremos hacer es con todo un grupo de compañeros, es aquellas creencias que estamos o que soportamos como maestros, ¿no? Si están sustentadas científicamente o no. Y corroborar aquellas buenas prácticas que ya estamos haciendo, diciendo, mira, ves, la ciencia nos dice que sí, que así vamos bien, o hay cosas que nosotros creemos que sí, y que desde la neurociencia te dicen, creo que no. Sabiendo que es un espíritu, justamente, como nos habla Pere Estupiñá en Ladrón de Cerebros, que la ciencia en sí misma es una construcción social. Y con eso que os quiero decir, que lo que yo os expliqué hoy, a lo mejor dentro de 10 minutos está caducado, porque hay un descubrimiento que nos está diciendo qué, ¿no? Por tanto, lo que yo os expliqué hoy es lo que yo sé hasta ahora. Y con ese espíritu humilde es con el que nos acercamos a la neurociencia. ¿Sí? Porque la ciencia avanza así, ¿eh? Por descubrimiento, error, descubrimiento, error, descubrimiento, error. Y con eso es el espíritu que os quiero plantear. Lo que está clarísimo es que algo en educación está pasando. Algo en educación está pasando. ¿Por qué nos preocupa tanto la educación? Porque todo el mundo se está poniendo a introducir los cambios, diría, como de verdad. Y esa educación, esa preocupación por la educación, no solamente nos pasa a nosotros, que ya es nuestro tema, y dices, bueno, ya nos toca, o sea, ya lo llevamos nosotros en la sangre, ¿no? Estar preocupado por la educación. Pero es que hasta la gente de la calle le preocupa la educación. Por ejemplo, fui a una conferencia también en Valladolid, y una señora en su bar, ¿no?, pone este cartel, ¿no? A los maestros y maestras de la escuela antigua, a los educadores y educadoras de la escuela de hoy, gracias. Gracias por enseñarnos a sumar emociones y aventuras. Gracias a restar importancia a las diferencias. Lo decíamos también ahora mismo. Por multiplicar ilusiones y sueños, por dividir para compartir y vivir en libertad. Aprovechemos esta ola. Aprovechemos esta ola. Si la gente se está preocupando por la educación, aprovechémosla. Esta es una fotografía de mi hija, aquí, orgullo de madre. ¿Cuál es la idea de esta imagen? Que justamente lo que está pasando en educación no son cosas aisladas, ¿eh? No son estrellas, ¿no? Esta escuela se ha inventado no sé qué, este maestro o esta maestra está haciendo no sé qué, y en no sé dónde se está pasando no sé qué. Sino que estamos hablando de constelaciones. Estamos hablando de que en educación nos estamos moviendo todos. Y yo creo que para bien. Había de haber un momento en que esto empezara a girar. Ahora bien, claro, cuando empezamos a girar, nos salimos de nuestra zona de confort y nos empezamos a tener miedo. Y empezamos a tener miedo también porque estamos en un tiempo VUCA. ¿Habéis oído hablar del tiempo VUCA? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Hay alguien más? ¿Alguien ha oído hablar del tiempo VUCA? ¿Nadie? Necesito buscar complicidad. Dicen que estamos en un tiempo VUCA. VUCA sería las siglas, en castellano sería VICA, pero VUCA. Y significa que estamos en un tiempo volátil, o sea que las cosas, ¿no?, desaparecen muy rápidamente. Estamos en un tiempo incierto, eso sería la I o la U, ¿eh? Estamos en un momento complejo, ¿eh?, y en un momento ambiguo. Si esto es así, bueno, usted de acuerdo, ¿no? ¿Cómo podemos educar a nuestros chicos y chicas, o a nuestros niños y niñas,
si todo lo que nos pasa se está moviendo, si todo es ambiguo, si todo es complejo. KitKat, voy a hacer un KitKat. ¿Cuál es la diferencia entre complejo y complicado? ¿Cuál es la diferencia entre un plato de espaguetis y un avión? Esto es para demostrar, a ver si lo habéis visto. ¿Cuál es la diferencia entre un plato de espaguetis y un avión? ¿Cuál es complejo y cuál es complicado? Hipótesis. ¿El avión es? ¿El avión es complejo? ¿Y los espaguetis? Lo voy despiezando y voy poniendo pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4, pieza 5. ¿Podría llegar a montarlo? No confíes en mi capacidad. Si yo cojo un avión, le pongo pieza 1, pieza 2, pieza 3, esto es con un curso de IKEA acelerado, ¿podríamos llegar a montar? Sí. Sí. ¿Es complicado? Sí. Es complicado. Ahora, yo cojo un plato de espaguetis. ¡Ay, hermoso! Lo desmonto. ¿Lo podría llegar a montar, aunque ponga espagueti 1, espagueti 2, espagueti 3? No, eso es complejo. Eso es complejo. Y las personas somos complejas. Por eso nos cuesta tanto. Por eso nos cuesta tanto. ¿Me explico? Que a veces somos complicadas también. Pero sobre todo somos complejas. Y por mucho que nos desmonten, para volvernos a montar, pues nada. ¿Sí? Pues si el momento en que estamos es un momento, aparte de complejo, incierto, ambiguo y volátil, ¿a dónde nos cogemos? ¿A dónde nos cogemos? Y esto es así porque incluso dice que en el 2030, que está aquí, ¿eh? 2030 está aquí, está llegando. La mitad de los trabajos aún no se han inventado. La mitad de los trabajos aún no están inventados. Por tanto, educadores, maestros, maestras, educadores, ¿hacia dónde educamos? No os quería desmotivar, os quería motivar. ¿Qué es lo que nos hace más humanos? ¿Qué es lo que ninguna máquina nos va a robar? ¿Qué es lo que las máquinas no nos van a robar? Las emociones, muy bien. ¿Y qué más? Los sentimientos. ¿Y qué más? La creatividad, ¿no? La imaginación, ¿no? Lo que nos hace más genuinamente humanos es nuestra capacidad de imaginar. Nuestra capacidad de imaginar. Eso aún las máquinas no lo han hecho. Por tanto, una de las cosas que podemos dotar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantas, es esa capacidad de imaginar, ¿no? De construir mundos, de construir posibilidades. ¿Eh? ¿Sí? Y se volvían a todo, supongo, ¿no? Vamos, bien. Tuve la oportunidad de compartir también unas jornadas con Satish Kumar, no sé si conocéis a Satish. ¿La habéis leído? La habéis acertado, ¿eh? Satish Kumar es una persona hindú, sabia por la experiencia de vida, es aquellas personas sabias, ¿sí? Es cierto, aquellas personas que dicen wow, ¿no? Y Satish Kumar recoge la esencia de la educación en una cosa que siempre hemos ido viendo y como vuestros pedagogos que tenéis ahí en el cartel puestos, ¿no? Muchos de ellos coincidirían. Satish Kumar. Satish S.H. Kumar. Y en lo resumen, tenemos que educar con el corazón, emociones, ¿no? Hemos de educar con la cabeza, eso está clarísimo. Y él pone un tercer elemento, que ¿cuál podría ser? La cabeza, el corazón y... el cuerpo. Él llama las manos, ¿eh? El aprender haciendo, ¿eh? Esto también suena de muchos autores, ¿no? El aprender haciendo.
Pero al aprender acento, más allá de la cultura maker que ahora se está imponiendo, ¿no? De aprender programando, de aprender haciendo, ¿no? Sino el, cuando yo hago, yo realizo, yo creo. Yo estoy creando. En ese poder de creación es cuando estoy aprendiendo con mayor posibilidad. ¿Sí? Y ahora veremos cómo todo eso se relaciona justamente con la neurodidáctica. Cuando hablamos de la aplicación de la neurociencia al aula, de la neuroeducación o la neurodidáctica, podemos hablar de muchos elementos. Aquí traemos 8 como más claves, ¿no? Sería todo el tema de la emoción, como ha dicho ya Elena, todo el tema de la atención, porque el aprendizaje empieza con la atención, ¿no? Francisco Mora dice, si yo estoy dando clase y pasa por detrás una jirafa, ¿a quién miraréis, a mí o a la jirafa? Vale, pues los chicos y chicas en clase ven pasar muchas jirafas. No sé si me explico. Y elefantes también. Entonces, ¿cómo captamos esa atención? Porque esa es la puerta de entrada. Entonces, si yo aseguro la atención, estoy asegurando la puerta de entrada. Si la puerta de entrada está cerrada porque hay mucho distractor, difícilmente pueda haber aprendizaje. Todo el tema de la memoria, que eso también es esencial. Y memoria, como veremos después, ligada sobre todo a la emoción, ¿eh? Veréis que es un binomio fundamental. Toda la parte del juego, gamificar, ludificar, es esencial, y veremos por qué. Todo el tema de la motivación lo hemos visto. El ejercicio físico, que nos quieren quitar el ejercicio físico, que nos quieren quitar la música. Yo. Veremos cómo el ejercicio físico es esencial para el aprendizaje, cómo la música es esencial para el aprendizaje, cómo el teatro es esencial para el aprendizaje. Es que vamos a aprender más y mejor. Ya os explicaré por qué. Todo el tema del aprendizaje cooperativo, que eso ya lo sabemos, porque eso lo hemos comprobado, y sabemos en ciencia cierta que es así. Y todo el tema de las funciones ejecutivas, ¿no? Hay cosas que le estamos pidiendo a los adolescentes que aún no pueden. Que no pueden. Hasta los 24. Ni que queramos. Bueno, algunos sí, siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones, pero hay cosas que aún no. Bien, por ejemplo, ¿qué tanto por ciento de nuestro cerebro utilizamos? El 10%. Segunda hipótesis, más hipótesis, va. El 80, el 10, el 80. Esta es la parte positiva, ¿no? Optimistas. El 5. Te tienes que cambiar de banda. 5, 10, 80, el 100. No, dice que no lo sabemos. Por ejemplo, si yo os digo, va, 3 más 5, 8, muy bien. ¿Cuánto se te ha activado aquí? Automatizado. Muy bien. Y ahora recuperaremos a Vygotsky, ¿no? Recuperamos a Vygotsky. O sea, si yo hago hacer un ejercicio simple, nuestro cerebro, sobre todo, ahorra energía. Entonces, ¿para qué me voy a activar? ¿Para qué? 3 más 5, 8. Ya está. ¿Vale? Ahora, si os digo, el número aproximado a la raíz cuadrada de 50. Ahí se nos ha activado ya un poquillo más, ¿eh? Porque ahí está, a ver, raíz cuadrada, me lo voy a saber. Me voy a buscar. ¿Qué actividad activaría más el cerebro? ¿Qué podemos pedirles a nuestros estudiantes para que les activemos más? Ponerle retos. Muy bien. ¿Y una cosa en concreto? Le tener la factura a luz. Por ejemplo, leer fantasía,
fantasía, es igual a Harry Potter como cualquier otro, ¿eh? Leer fantasía, ¿qué hace? ¿Por qué despierta más partes de nuestro cerebro? ¿Por qué se activan más partes? O sea, cuando tú planteas un reto, les haces imaginar escenarios donde... ¿Sí? Recordad, ¿eh? Vygotsky, si les pedimos una cosa casi imposible, no nos vamos a activar nada. O sea, la factora de la luz, yo no sé si les vamos a estimular mucho. ¿No? ¿Me explico? Ahora bien, hemos dicho, el cerebro es un ahorrador de energía. Los seres humanos, los seres animales, somos ahorradores de energía. Entonces, si tú me pides una cosa que no me va a motivar, que sé, pues yo no voy a trabajar mucho. Si tú quieres que yo trabaje, plantéame cosas que me estimulen. ¿Sí? Y fijaros cómo, dice, escáneres cerebrales muestran claramente que utilizamos la mayoría de la parte de nuestro cerebro incluso cuando estamos durmiendo. Y después os lo voy a demostrar. El dormir es esencial. Porque cuando dormimos, pasa todo aquello que nosotros le hemos dicho que era importante y nuestro cerebro de manera inconsciente dice, ah, vale, lo retengo. Si no duermo, no aprendo. Si no duermo, no aprendo. ¿Para dónde va el metro? ¿Para adentro o para afuera? Dentro o fuera. ¿Dentro o fuera? Microsegundos para decírtelo.
Pues así funciona nuestro cerebro. No tenemos toda la información, pero sabemos cómo acceder a esa información de una manera tremendamente rápida. ¿Sí? Cuando hablamos de educación le decimos, hoy en día el conocimiento en los conceptos, información más pura, ya no hace falta. El cerebro dice, tú me has dicho que yo asocie, yo te lo asocio, sin problema. Pero así construimos nuestra realidad. Pero fijaros, ¿eh? ¿Qué ha pasado así? Bueno, siempre hay excepciones excepcionales, ¿no? Pero entonces, cosas que son lógicas, pero hay cosas que el cerebro dice, tú me dices que la relaciono, yo te la relaciono, y buscará. Pero no están fundamentadas, ¿eh? Por ejemplo, ¿quién es boba y quién es kiki? Esto se hace con niños que no saben leer aún y tendrán el mismo resultado que vosotros. ¿El kiki de qué color es? ¿Y la boba? ¿Por qué? ¿Por qué? La boba, no sé, pues la boca, ¿no? No, no, sí, para buscar argumentos tenemos. Esto es un experimento, si buscáis en Google, ¿eh? Experimento de Kiki Boba, existe, ¿eh? El experimento. Y en eso os digo, niños que no saben leer llegan a la misma conclusión. O sea, no es como nosotros decimos Kiki por la K, ¿no? El tío es así, más estilosa. No, no, es que los críos pequeños son terribles. Dime. Sí. Ah, ¿le quieres quitar el puntuaje? ¿Tu compañero? ¿Sabes que me lo has estudiado? Nunca llegaré. Han puesto aquí la fila, ¿eh? No, yo soy de mí. Vale, decíamos también lo de la creatividad y la imaginación, ¿eh? Que es uno de los elementos claves que la neurociencia también nos viene a reafirmar, ¿no? Hablando del principito, ahí lo tienes, ¿no? Dice, si solo ves un cerebro necesitas leer más, ¿no? Ahí tenemos un fin. Bien, ¿qué son las matemáticas aplicadas? No pensabais que os iba a preguntar tanto, ¿verdad? Pues ahora. ¿Qué son las matemáticas aplicadas? La matemática de los gatos. Claro, de los gatos. ¿Qué pasa con los gatos? Matemáticas aplicadas, muy bien. Otro pues quiere quitar el puntuaje, ¿eh? Lo siento, pero a mí ya se está poniendo la cosa. Vale, pero si os digo, ¿qué es esto? Un limón, va, imaginación y creatividad, hemos dicho. Un pétalo. Un post-it, muy bien, va. Una sonrisa. Una galaxia, guarda ya, bien. Un globo. Una gota de Fai. Una gota de Fai. ¿Y si os digo que esto es una ecuación? ¿Que se llama citrus? ¿Esto? Es esto. Es la de arriba. O sea, ese limón es x al cuadrado más z al cuadrado es igual a... Si el citrus tiene forma de citrus, ¿no? De limón. El spitz, ¿qué forma tendrá? El spitz, bueno, ahí tenéis la fórmula, ¿eh? Germánica. Spitz. Aquí los matemáticos, a ver. Ahí tenéis las dos. Claro, si a un estudiante, en vez de empezar x al cuadrado más y... ¿no? Empezamos por ahí.
y estamos motivando para que las ecuaciones tengan algo. Porque a veces el algo cuesta, ¿eh? Y todo puede ser fascinante, todo puede ser fascinante. Pero nos tiene que fascinar también a nosotros para poder fascinar a ellos. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo construimos ese placer con la educación? El estrés es lo peor para aprender y en cambio el placer, todo aquello que nos da placer, nos estimula el aprendizaje. ¿O no? ¿O no? ¿Cuántas cosas habéis aprendido porque os gusta? ¿Os gusta lo que hacéis bien o hacéis bien lo que os gusta? ¿Os gusta lo que hacéis bien? ¿O hacéis bien lo que os gusta? Muy bien, un círculo virtuoso que se retroalimenta, ¿no? Si yo hago una paella y se me quema y me dicen vaya paella, va fatal, ¿volveré a hacer una paella? Bueno, sí, porque vamos a intentar mejorar, pero nos va a costar, ¿no? ¿Sí? Ahora, hago esa misma paella y todo el mundo, ¡oh, qué buena, qué buena! ¿Estáis estimulados para hacer otra paella? ¿Sí? El refuerzo positivo de toda la vida. Pero eso apliquémoslo a la educación. A la educación. Antes hablábamos del ejercicio físico. Muchos estudios están demostrando que con 10 minutos, 10 minutos que no es nada, 10 minutos no es nada, es levantarnos, nos movemos, vamos a otro sitio y volvemos. 10 minutos de ejercicio aeróbico hace que todo lo que venga después vamos a aprenderlo mucho más fácilmente. 10 minutos, no 3 horas de gimnasio, 10 minutos. O sea, cuando aquello que decíamos, entre después de una hora o 2 horas de estudiar, ¿no? 10 minutos de descanso. O sea, aparte de descansar, te mueves, ¿sí? Estás haciendo que lo que venga. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace el ejercicio físico respecto al aprendizaje? ¿Qué pasa? Oxigena al cerebro, muy bien. Si oxigena al cerebro, ¿qué pasa? Hipótesis. Enjarga sanguínea. Si yo estoy así sentadita, así, comprimida en mi silla, ¿eso favorece la aprendizaje? ¿Vosotros cuándo tenéis una idea creativa? Cuando estáis sentados. ¿O cuando os estáis moviendo? Eso es relativo. Lo que sí que es cierto es que difícilmente, y a los críos les decimos, no, hay que ser creativo, pero están ahí sentadicos, ¿no? Si estoy sentadita, ¿mi respiración cómo es? ¿Cómo es mi respiración? En cambio, cuando yo estoy, ¿no?, en movimiento, cuando estoy abierta, ¿qué hago? Abre los pulmones, oxigenas mejor, si oxigenas mejor. Mira qué fácil, ¿eh? Mira qué fácil. Y decíamos, los profesionales a veces parecen anestesiados de tanto, ¿no? De tanta jirafa que decíamos antes, ¿no? De tanto input que hay por él. En su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatir esa anestesia? ¿Cómo podemos hacer que les motive? ¿Cómo podemos hacer que estén entusiasmados? ¿Cómo podemos hacer que quieran ir al cole? Para eso estamos aquí. Sí, pero esto lo sabéis. ¿Dónde adquirir la motivación? ¿Dónde adquirir? Dice,
cómodo. Si os digo, ¿qué pasó al 11S en el 2001? ¿Os cuesta de recordar? Torres gemelas. Y yo digo, ¿y el 11 de septiembre del 2006? ¿O el 2000 desde el 11 de septiembre del 2012? Si no ha sido significativo. ¿Y qué fue significativo? ¿Por qué lo hizo significativo? ¿Y lo asimilaste a qué? A las emociones. A las emociones. Y eso, nuestro cerebro dijo, ah, me estás diciendo que eso es importante, espérate. He acabado ahí archivado. Por tanto, si yo quiero que mi estudiante eso lo retenga, ponga la emoción. Cuando a un estudiante le dices, ¿y esto entra para examen? Tranquilos, ¿eh? Ahí tenéis toda su atención. ¿O no? ¿O no? O sea, podían estar no sé dónde, pero dicen, ah, esto va a ser, espérate. Entonces, ¿cómo trabajamos las emociones? De eso habéis hecho ya muchos talleres, ¿no? Y seguiréis haciendo talleres. Las emociones son básicas para la consolidación del aprendizaje. La atención, como la gran puerta de entrada, y la emoción, para que nuestro cerebro diga, ah, eso es lo que tú quieres que yo retenga. Y hace. Cuando le pongo un reto, le estoy emocionando, le estoy desafiando. Se están ahí entregando. Y como se están entregando, incluso. Ya está. Fijaros, hoy en día hasta se puede ver perfectamente las dendritas, las que son de aprendizaje, sería como si eso fuera una mano, la parte de arriba sería de aprendizaje, que son más pequeñas, y las de memoria son las más gordotas. O sea, cómo pasa primero por el aprendizaje y después cómo se consolida y se convierte en memoria. ¿Qué cosa, eh? O sea, aquello que habíamos dicho, ¿no? Aquello que nos habíamos olvidado, pues ahora lo vemos. Ahora se ve perfectamente. Francisco Mora también lo dice, bueno, muchos autores lo dicen, que sin emoción no hay educación, por tanto la puerta esa de aprendizaje y de la memoria pasa por esa emoción, ¿eh? Y sobre todo eso porque en el sueño, de manera inconsciente, vamos a pasar lo que ha pasado del día, lo que le hemos intentado decir a nuestro cerebro que valía la pena, y eso es lo que va a consumir. Todo lo que haya pasado por emoción, él interpreta que es importante. Cuidado porque también pueden ser emociones negativas, ¿eh? Los malos rollitos y tal también, ¿eh? O sea, que eso es lo que tengo que limpiar antes de ir a dormir, porque si no, el cerebro también dice, ah, eso también es importante para ti, pues espérate que también me lo quede. ¿No? Pero no sé si me explico. ¿Sí? Decíamos el placer y el estrés. El estrés es lo que perjudica el aprendizaje. El placer, ¿no? Esa seguridad, ¿eh? Lo veremos más adelante, es esencial. Salieron hace un mes mensajes de maestras delante de los exámenes de sus estudiantes. No sé si lo habéis visto, seguro que sí, porque estaba en la red, ¿no? Imaginaros cuando vamos a empezar un examen, que los chicos y las chicas están súper nerviosos, y dice, lee antes de comenzar el partido. Dice, en lo posible, haga letra clara. Escriba tranquila y pausadamente. Tenemos tiempo de sobra. Este es el mensaje que empieza a recibir el estudiante. Este es un mensaje de slow, ¿no? Calma. Segundo, las preguntas son teóricas. Responden a lo que trabajamos en clase, ¿vale? Se pregunta solo lo trabajado. Confíe en sus recuerdos. Usted sabe. Confía. Dice, los exámenes son solo fotos de su conocimiento en el momento presente. Usted dará lo mejor de sí, sin ninguna duda. Está aquí por su voluntad. No se presione, confíe. Y recuerde, esto es un parcial. Simplemente está escribiendo sobre lo que usted sabe, de lo que ha elegido estudiar. Todo va a ir bien. Sonría. Es un nuevo y hermoso día. ¿Con qué
enfrentan los chicos a este examen? ¿No hace falta hacer 5 líneas? ¿Ahora que hagamos una línea? Os obligamos, ¿eh? Tampoco hace falta. Que seguro que ya lo hacéis, ¿eh? ¿Pero cambia el cuento? Si no tengo un parcial, ¿eh? ¿A quien le pille la... Porque os voy a estar vigilando, porque no confío en vosotros. Ya está. Y recordad que tenéis media hora, no sé qué. Y ya vamos tarde. Y el chaval se puede saber igual, pero en un escenario dado sí y en otro escenario no dado sí. Bueno, vosotros me entendéis. No hace falta hacerlo siempre así, pero... dice, mis alumnos reflexionan sobre cómo sería la vida sin poesía, sin pintura, sin música, sin belleza. De ahí la relevancia de la educación, afirma la santidad de la vida. Él es el exministro de Bután. Bután, ¿os acordáis? Es ese país donde hay un coeficiente de felicidad, en vez del PIB, tienen el coeficiente de felicidad de los ciudadanos, ¿no? Y para ellos la educación justamente es esa apuesta por saber descubrir la belleza, por saber descubrir también las cosas buenas de la vida. Dice, en la escuela deben liberar al alumno, fomentar la creatividad de cada uno, elevar las ambiciones más allá que de un sueldo. Es aquello de reinventarnos cada uno de nosotros, que decíamos antes. Bien, lo que decíamos del sueño. Se ha hecho un estudio sobre... se pilló a diferentes estudiantes y durante todo el día se les iba midiendo, ¿no?, su actividad cerebral y a ver qué pasaba. Y lo que se acabó demostrando fue, ojito, que delante de una clase magistral, la actividad era... Mira, mira la compañera. Así, así. En cambio, durmiendo... Era en los picos. O sea, que yo... Y hay clases magistrales que realmente son magistrales y valen la pena, ¿eh? O sea, si una, un profesor es muy buen magistralmente, el chapó, ¿eh? O sea, yo no me estoy cargando las clases magistrales como magistrales, en el sentido más magistral del término, ¿eh? O sea, si tú eres una clase magistral que captas, chapó. Pero si haces una clase magistral monovolumen, la actividad cerebral es así. Y eso se hizo con estudiantes de las más prestigiosas universidades del mundo, que se supone que ahí son magistrales, ¿eh? Pero la actividad era ahí, era plana, pero plana, ¿eh? En cambio, cuando estás durmiendo, justamente lo que hemos dicho antes, el cerebro, no todas las etapas del sueño, evidentemente, pero sí que hay etapas del sueño que lo que hacen es justamente, ¿no?, intentar retener todo eso. En sí, nuestros adolescentes, también por estudios que se han hecho, nuestros adolescentes, como buen adolescente, que están ahí en proceso de transformación, deberían estar durmiendo 10 horas. 10 horas. ¿Tú preguntas a los estudiantes de adolescentes cuántas horas están durmiendo? ¿6? O sea que ahí ya tenemos un desencaje bastante bueno. Porque si no duermen, no acaban de consolidar. Y es más, en las primeras horas del día no rinden. No rinden. Porque aún están en ese proceso. Todo el tema de la gamificación, lo hemos dicho antes, de la creatividad, de la gamificación. De propuestas de gamificación la tenéis para cualquier asignatura y para cualquier temática. ¿Tenéis experiencias de vosotros de gamificación que conozcáis, que tengáis, que sepáis? Gamificar es estrategias de juego aplicadas en la aula, ¿no? Cuando vosotros jugáis, ¿cómo os sentís? Bien, ¿no? ¿Por qué os sentís bien jugando? ¿Qué me da esa sensación de estar bien? ¿Pero por qué?
¿Por qué? Te mueves, pero... Sí, también, ¿eh? Pero tú cuando juegas, ¿qué está pasando en ti? Que si me equivoco no pasa nada. Porque soy un personaje, de tal. Incluso, va, me muevo, muero y vuelvo a la casilla de salida. Imagínate, ¿no? ¿Qué más pasa cuando jugamos? Participas. ¿Qué más pasa cuando jugamos? Inventas. Hay unas reglas del juego. Los chicos que no saben respetar las normas, jugar les va muy bien porque marcas normas, porque ningún niño pensaría jugar sin una regla del juego. Los niños por naturaleza, si salen y van a hacer un partido de fútbol, lo primero que dicen es, ¿dónde está la portería? ¿No? O ¿hasta dónde va el campo? Por tanto, tienen claro que hay unas normas. Y desde esas normas tú las puedes llevar después a tu terreno. De verdad que aquí hay normas, pues aquí también hay normas. Esas son las reglas, ¿no? Bueno, también podemos hacer cooperativos. Podemos hacer la silla cooperativa en vez de la competitiva. De acuerdo, cooperativos también hay. Fantásticos. De relación, hay juegos para todo. ¿Y qué más trae el juego en sí? ¿Y por qué dejamos de jugar cuando vamos subiendo en educación? Porque jugar cuando soy infantil está claro. En primaria ya lo empezamos a dudar. Secundaria ya es casi prohibitivo. Bachiller ya prohibido del todo y universidad ya está degradado. ¿Por qué? Si sabemos las ventajas del jugar. Porque jugar es una cosa muy seria. No formales, e informales o muy formales. No. Eso es lo que va a pasar en el directo, realmente, la etapa educativa. Claro, pero por ejemplo, nos quejamos, no, es que los chicos no me leen, ¿vale? Porque leer no puede ser un imperativo. Te obligo a leer, sino que leer ha de ser una invitación, ¿no? Es eso. Montamos una gamificación sobre la lectura, y ellos se enganchan porque están jugando y sin saberlo, están cumpliendo con nuestros objetivos que leen. Y que lean disfrutando, que lean por placer. ¿Sí? O por ejemplo, las tablas periódicas que tanto nos han costado. Bueno, algunos no, seguro que os ha ido bien, ¿eh? Bueno, y si lo hacemos así tipo barquito. Son tonterías, pero bueno, cualquier cosa que pueda atraerlos y que en vez de odiar la química les guste, guau, bienvenidos, ¿eh? Como ahora la imaginación es mucha, cuando nosotros estamos jugando pasa eso, nos estamos activando, lo hemos dicho antes con el Harry Potter, pero es que jugando nos pasa lo mismo. Estamos activando muchas áreas de nuestro cerebro, no solamente la lingüística, sino también toda la parte más creativa, evidentemente, ¿no? Y toda la parte motora si nos movemos, y toda la parte emocional, ¿no? De propuestas de gamificación para chavales de ESO y de bachiller, ahora hay a patadas, súper interesantes. Además, están ya en la red, o sea que yo la puedo crear o puedo ver cosas que han hecho un compañero de no sé dónde y hacer mi versión, ¿no? Mi remix. Cuando yo intento gamificar, tengo que tener en cuenta toda una serie de elementos gamificadores, ¿no? O sea, yo puedo gamificar toda la asignatura, pero puedo gamificar una parte de mi clase solo, ¿eh? O sea, no hay que gamificarlo todo. Sí, depende de lo atrevidos que seamos, pero sí que algún elemento gamificador se puede introducir justamente para, vuelvo a captar la atención. Acordaros, captar la atención es la puerta de entrada, ¿no? Yo esa atención la puedo captar, hemos dicho, con el ejercicio físico, la podemos captar a través del juego, o la puedo captar con una cosa que hemos dicho antes, que es haciendo 3 minutos, 5 minutos de meditación, mindfulness, es igual. Ahora y aquí. O sea, baja. Ahora ya estoy aquí, sí. Pues ahora bien. Pero son cosas muy pequeñitas, ¿eh? En esos 3 minutos gano más que va a callar, atender, tal. Eso no tiene ningún beneficio. ¿Vale? Otra cosa que desde la empresa se tiene muy en cuenta, que es aprender por simulación. Nuestro cerebro actúa igual en la realidad que en la fantasía.
Si ahora os dijera, cerrad los ojos y pensad en, y os pongo un escenario de ello, que sería el miedo, vuestro cuerpo reaccionaría al miedo. Si os dijera de placer también, reaccionaría al placer. Con lo cual, aunque tu cerebro sepa que eso no es real, que ese miedo no está o ese placer no está, somos capaces de. Por tanto, aprender con simulación es una herramienta súper, súper, súper potente. Los juegos de rol, eso ya lo sabíamos, ¿no? Cuando los niños pequeñajos hacen sus rincones, estamos haciendo simulaciones. ¿Sí? Pero eso también después lo olvidamos. Los pilotos de moto, los pilotos de avión, ¿cómo aprenden? Con simuladores. Entonces, ¿por qué no hacemos más simulaciones en el aula? Traer la realidad al aula o salir del aula a la realidad es otra de las grandes estrategias que favorece el aprendizaje. Porque nos pone en situación. Y si me pone en situación, me motiva. Si estoy hablando de Anuya, me quedé muy lejos, ¿no? O plantear cosas tan sencillas como, ¿por qué Toblerone? Bueno, ahora Faini y Toblerone patrocinan las jornadas. ¿Por qué hay una marca de chocolate que tiene este formato? ¿Qué le llevó a hacer la tableta de chocolate en forma de pirámide? Perdón. ¿Qué le llevó? Y hasta ahí puedo leer. Y ellos tienen que ir y ver si esa forma tiene más gramos, menos gramos, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Si tiene alguna historia, ¿no? ¿Dime? Si querés hacer la competencia, ¿no? Bueno, diferencias, bueno, pero vamos a averiguarlo. Y empezamos con una cosa que ellos les puede provocar. ¿Sí? Por ejemplo, este año cogimos, es un programa a nivel mundial, que lo que se intenta es que las niñas, chicas, se estimulen por las STEM, por las tecnologías. ¿Sí? Entonces se cogieron, en nuestro caso, buscaban mentoras mujeres para trabajar con niñas de 15 años. Teníamos 15 niñas con mentora. Y lo que hicimos era, teníamos 12 semanas, niñas que yo no conocía, porque yo era de la universidad y las niñas eran de diferentes colegios, teníamos 12 semanas para, fijaros, detectar un problema, ellas, detectaban un problema, daban la solución y creaban una app para la solución. 12 semanas, súper pautado, todo venía semana 1, semana 2, semana 3, y lo hicieron. Detectaron un problema, le dieron la solución y crearon una app cuando no sabían programar. Y lo hicieron. Niñas fuera de horario escolar, fuera de nota, fuera de currículum, fuera de todo. Y lo hicieron. Pues imaginar si es fuera de todo, lo integramos dentro de. ¿Estaban motivadas? ¿Creéis que estarían motivadas estas chicas? Nos veíamos los lunes de 6 a 8 de la tarde. Los lunes de 6 a 8, que digas, vaya ganas, ¿eh? Y lo hicieron. En este caso lo que hicieron fue una app y lo que hacían era poner en Barcelona, en este caso, lugares donde tú puedes ir a buscar ayuda o donde puedes dar esa ayuda, pensado para los sin techo. ¿Vale? Donde pueden ir a dormir, donde pueden ir a comprar, a buscar mantas, donde pueden, ¿no?, tener diferentes recursos. Y tú como ciudadano, ¿dónde puedes dar tus mantas? ¿Dónde puedes dar libros? ¿Dónde puedes? Y lo hicieron. Eso es un programa que también podéis implementar vosotros, porque es eso, a nivel mundial. Y lo ideal sería que la mentora, una de las mentoras, fuera maestra del colegio y que las niñas fueran del mismo pueblo. Porque eso simplifica mucho la vida. O cosas tan simples como que las escaleras de los colegios, ¿no? Aquello que no cuesta tanto, pues lo veamos así como un juego. Vale, subimos decimales y bajamos mil, ¿no? Y eso que a veces cuesta tanto, así, con movimiento, lo estamos aprendiendo. ¿No? Toda la nueva corriente de la clase invertida.
¿Sí? El fin, pero bueno, es Roma. ¿Sí? Las clases invertidas siempre han habido de clases invertidas, ¿no? Pero ahora lo hacemos como más consciente y tal. Bueno, pues la clase invertida, bueno, ya sabéis, de clase invertida, ¿no? La clase invertida es yo en clase, retomo lo que ellos han hecho en clase, en casa, y a partir de ahí yo explico, amplío, ¿sí? Entonces, pues si estamos estudiando la Edad Media, ellos, pues unos han tenido que construir un castillo, los otros han tenido que explorar sobre no sé quién, y los otros de no sé qué más. Eso lo trae, es aprender haciendo, lo trae, y a partir de ahí, pues este castillo sería así o no sería así, porque el castillo era así, a qué le tenían miedo, por qué le tenían miedo, y estos quiénes eran, y por qué habían diferentes estatus, ¿sí? Hemos generado la pregunta en ellos y ahora les damos la respuesta. Porque si no, la educación muchas veces es la respuesta a preguntas que no han sido planteadas. Gracias. ¿Sí? O tuvo el tema del aprendizaje servicio para los más mayores. ¿Utilizáis el aprendizaje servicio? El aprendizaje servicio es desde la escuela o desde la universidad vas a hacer un servicio a la comunidad. Y ese servicio a la comunidad después lo retomas en el aula. Sí, yo que sé, si fuera a la facultad de enfermería, pues puede haber alguien que vaya a ayudar a no sé qué entidad social sobre un tema, sobre prevención, sobre lo que fuera, y después eso es retomado otra vez en la facultad, es decir, qué ha pasado, ¿no? Cómo lo hemos hecho, se tendría que mejorar la praxis de esta manera, de esta otra, lo que fuera. ¿Sí? Si son los más pequeños, pueden hacer aprendizaje de servicio de lo más. Desde ayudarse los unos a los otros, a los grandes como los pequeños, a cosas más comunitarias, ¿no? Sensibilización para una campaña de dar sangre, lo invento, ¿eh? Bueno, lo que fue, ¿eh? Porque hay experiencias también hay muchísimas. ¿Esto motiva a los críos? Los motiva muchísimo. Primero, porque le da sentido lo que están haciendo. Segundo, la escuela no es una cosa aislada del mundo. La escuela está conectada con la comunidad. ¿Sí? Experiencias de estas de traer a los abuelos al aula, ¿eh? O a los padres, o ¿eh? Todo esto es súper fabuloso. La otra gran aportación de la neurodidáctica es todo el tema de la epigenética y de la plasticidad cerebral, ¿no? Hasta hace muy poquito, pensábamos, ¿no?, que las neuronas cada vez llevan a menos, ¿no?, como toda la vida. Y lo que se ha comprobado es que tenemos esa gran capacidad de plasticidad, ¿no? Tenemos un componente genético clarísimo, pero tenemos esa gran capacidad de cambio. Tenemos esa gran capacidad de cambio. Y eso es una buena noticia. Ahora bien, el cambio puede ser el positivo y el negativo también, ¿no? O sea, que también podemos acabar peor. Y yo creo que lo más importante de la neuroeducación es el descubrimiento de John Hattie. John Hattie ha hecho un meta-análisis, un estudio muy sofisticado. Y él lo que ha intentado es averiguar todos los elementos que intervienen en el aprendizaje. ¿Y sabéis cuál es el elemento clave, el más importante en el aprendizaje? ¿Qué es lo que afecta más en el aprendizaje? ¿Las interacciones? Más. ¿La comunicación? Más que la comunicación, más que las interacciones. Más que el estado del ánimo. ¿El docente? Más que el docente. Más que la escucha. Más que la necesidad. Motivación interna, más que la motivación interna, pero te vas a poner la próxima. La utilidad. La utilidad, más que la utilidad. La emoción. Más que la emoción. La significatividad. Más que la significatividad. Más que la superación. La zona de desarrollo. Más. Dime. La felicidad, más que la felicidad.
Según el estudio de John Hattie, australiano, el elemento más importante es... Empieza por agua, empieza por agua, yo con ganas. El amor, ¿no? El amor sería más humana. El autoconcepto, premio. El autoconcepto. El elemento clave del aprendizaje, según Hattie, es el autoconcepto. Y ahí tenemos mucho por hacer. Saber que se puede, saber que se quiere. Autoconcepto. En sí, los estudios PISA hay una información que no nos han dicho, pero que también está ahí, que es las familias que creen en sus chavales, los chavales rinden. Ya puede estar en un colegio súper, en un tal. Si la familia está creyendo en ellos, esto creo. El autoconcepto no solamente depende de la familia, evidentemente, pero depende. Pero nosotros como maestros sí que tenemos un papel muy importante en su autoconcepto, ¿no? Esa maestra que pone ese mensaje está diciendo, yo confío en ti. Yo confío en ti. Hagas lo que hagas, yo confío en ti. Sí. Bueno, si fuera un psicólogo aquí, te diría la diferencia entre autoestima y autoconcepto. Sí, ya, pero a veces no encuentro la diferencia entre autoestima y autoconcepto. Bueno, ahí están todos, el 1,44 es eso, ¿eh? El estudio está, o sea, tiene el libro sobre los factores, ¿eh? Ligado al autoconcepto de Hattie, hay una otra neuróloga muy muy interesante que tiene que ver con esto, ¿eh? La Carol, ella lo que dice es el concepto de mentalidad de crecimiento. ¿Y qué es la mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento ligado a plasticidad que acabamos de ver sería todo el mundo es capaz de mejorar. Todo el mundo es capaz de mejorar, a no ser que tenga alguna patología, ¿eh? Pero en principio, o sea, mentalidad de crecimiento, o sea, todo chaval, toda niña, todo niño pueden, ¿no?, mejorar, porque somos plásticos, porque tenemos la epigenética. Por ejemplo, aquí el claro de humor, ¿no? Si la maestra cuando recibe a sus estudiantes le dice, hola, futuro ganador de Oscar, hola, futura inventora de no sé qué, hola, científica no sé qué, esto favorece su autoestima, pero también favorece su autoconcepto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedo ser una científica? Bueno, no siempre necesitamos a tiempo, ¿no? Pero ¿por qué no? Por ejemplo, y eso ya es resiliencia. Chavales que siempre fracasan, que siempre fracasan, que siempre fracasan, que siempre fracasan. Maestros que han dicho, muy bien, perdón, ¿eh? A partir de hoy tienes un 10, y ahora pierdo uno. ¿Cómo cambia el cuento? Porque ese 10 era imposible. Ese 10 era imposible. Que lo iría perdiendo, pero ya le va a costar más perderlo. Porque eso, lo imposible ya lo tiene. Entonces, ¿para qué voy a trabajar por un imposible? Si a mí me dicen que no voy a hacer nada, ¿para qué? ¿Sí? El petaloso. ¿Sabéis la historia del petaloso? ¿Alguien sabe la historia del petaloso? No. Una maestra italiana. ¿Vale? Redacción, tal, tal. Y el niño, el Mateo, hace una redacción y pone petaloso. La maestra podía haber dicho, Mateo, petaloso no existe. ¿No? Esto sería una redacción. ¿No? Típica, típica. ¿Vale?
La vespa dice, a ver, petaloso tiene las propiedades para ser una palabra, ¿no? Para ser un adjetivo. Petaloso, aquella flor que tiene muchos pétalos. Bueno. Y la maestra se podía haber quedado ahí. O sea, no te tacho el petaloso, no te lo tacho, sino que te lo acepto. ¿Qué hizo esta maestra? Fue a nuestra Real Academia, pero en Italia, ¿vale? Y presentó la palabra petaloso, ¿vale? Y la Real Academia que dijo, y la italiana, no sé si se decía más real o no es real, pero bueno, dijo, no, dice, puede ser, pero le falta usabilidad, o sea, le falta que la gente la use. Entonces la maestra se podía haber quedado ahí, o sea, no te lo tacho, te lo reconozco, te hemos intentado, pues se siente, la vida es muy dura. O decir, ¿sabe utilizar? Pues lo utilizamos y la pone en la red y hace que la gente lo utilice. Y el petaloso está aceptado. ¿Cómo está Mateo? ¿Cómo está su autoconcepto? Pues de eso hablamos. Claro, eso empieza por la mirada de la maestra que delante del error dice, ah. Porque lo fácil sería chas, ¿eh? No hay problema. O decir, ah. Y se podría haber quedado ahí. Hace una acción. Claro, esto cansa, esto cansino. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero esos son maestros o maestras que creen. ¿Me explico? Bueno, César Bona, ¿no? También. También lo explica. César Bona tenía un alumno, ¿no? Y bueno, lo tiene que sorprender con todo su dolor del alma. El chaval, o sea, contento no se va. Y lo ve directo que se va hacia la moto del César, ¿no? Y dice el César, no será capaz. Total, que le deja un regalo en su moto, ¿no? Y el César va para allá y dice, pero oye. Dice, no, que se me ha escapado el espinajo, se me ha escapado. Y dice, pues nada, se te va a escapar otras cosas. Dice, pero a ver, ¿a ti qué te motiva? ¿No? Y el chaval dijo, pues a mí me motiva tanto. Al año siguiente lo coge, trabajan sobre lo que le motiva al chaval y el chaval acabó con un 7. Claro, la primera reacción sería, si vas a tirar un pupinazo en mi moto, chaval, se enterciaba. O le doy la vuelta, descubro qué hay detrás, porque muchos críos delante de un insulto, una reacción, es una llamada de ayúdame, estoy aquí. Y saber distinguir cuando me están diciendo ayúdame o cuando es un ataque a mí es muy importante. Y cómo podemos darle la respuesta. Otra cosa también muy sencilla, ¿no? El boli rojo. ¿Cuántas veces os han a vosotros corregido el rojo? Y cuando os han tachado, ¿cómo os habéis sentido? Cuando tachamos, ¿cómo nos sentimos? ¿O alguien os ha roto algo que habéis hecho? Cuando rompemos una cosa que hemos hecho, ¿cómo nos sentimos? ¿O no habéis tenido esta experiencia? Imagínate que has estado 3 horas intentando hacer un dibujo súper... Y llega el maestro o maestra y hace ¡ras! Esto no vale para nada. Son 3 horas de mi vida. Son 3 horas de mi vida. Si en vez de... Es igual, el rojo no es lo importante, pero sí es la metáfora, ¿eh? Si en vez de tachar, yo le pongo... ¿Te has fijado que no podías haber hecho acá? Otra vez piensa en... ¿Esto cómo lo vive un chico? Está aprendiendo del error. Está aprendiendo del error. Si tú me tachas, ¿qué aprendizaje tengo? Hay muy buenas prácticas de maestros que lo hacen súper bien y que eso, hacen un buen feedback, porque si no hay feedback no hay aprendizaje. Si yo no sé en qué me he equivocado, por repetírtelo 3.000 veces no voy a aprender si no me dices en qué me estoy equivocando, ¿no? ¿Sí? Lo del feedback, ¿no? Ese estimular la metacognición, o sea, saber cómo ellos están aprendiendo, en qué están fallando o no. ¿Qué ha
hace que aprendan cómo están aprendiendo? Ese proceso de ayudarles a que ellos sepan cómo están aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Y eso también parece, no es que no nos da tiempo para tanto, pero pequeños ejercicios así hacen que cojan una serie de rutinas y después todo es mucho más fácil. Manu Velasco, ¿lo conocéis? El doctor Manu Velasco. Manu Velasco es un profe, más de infantil, ¿no? Pero que tiene toda una serie de propuestas súper interesantes para los maestros, ¿no? Y una de sus entradas al blog era eso, ¿no? Dice, en cada clase siempre hay un pies inquietos, una alegría contagiosa, una risa espontánea, una pregunta ilimitada, un abrazo denso, un corazón cautivador. O sea, en cada uno de ellos, ¿no? Se esconde un gran tesoro y que a veces queda invisibilizado porque tengo que ir al currículum, porque tengo que ir al currículum, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrir esos pequeños tesoros que tenemos en clase, ¿no? Eso a veces es esa atención también nuestra como maestros hacia nuestros chicos o nuestras chicas. Sí, estoy. Bueno, como estamos en su final de curso, Manuel eso también propone de que cada maestro cogiera el papelito que quisiera, pero eso sería, ¿no? Entre maestros, ¿eh? ¿Qué tal estás? Fantástica idea, ¿no? En vez de a veces que nos machacamos muchas veces más entre nosotros que nos decimos cosas bonitas. Cuenta conmigo, muchas gracias por tu ayuda. Me gusta trabajar contigo. Es el regalar, ¿no? Caricias positivas que también ayudan a que nuestra profesión valga más. Bueno, pues ya está. Pues como decía Momo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Le decía el barretero. Pues poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y vas haciendo camino. Pues muchas gracias. ¿Y de qué manera podemos implementar la neurociencia en todo el alumnado y luego también el alumnado de alta capacidad, que aquí ha referido a mentoría? Aquí tenemos también un programa de profundización de conocimiento llamado Profundiza, y yo creo que sería interesante que personas como tú, que tienen conocimiento, que cuando he leído aparte de lo que ha publicado sobre resiliencia, sobre estos aspectos de creatividad, sin hacer hincapié tanto, porque a mí no me gusta esa frase descalificadora de Ken Robinson que dice que la escuela mata la creatividad, no estoy de acuerdo, porque es una generalización, lo que él pretende es llamar la atención, creo yo, en el fondo. Entonces, un poco, creo que me gustaría que, si es posible, nos diera una respuesta a esa interrogante que me plantea la gracia. Así me acuerdo de todo. A ver, la neuroeducación no es una metodología, está clarísimo. Lo que pasa es que fundamenta la nuestra praxis. Entonces, nuestra praxis sí que pasa muchas veces por la metodología. Pero, por ejemplo, también hay muchas propuestas que pasan por cambiar los escenarios de aprendizaje. ¿Eh? Aulas que se convierten en espacios más móviles, más pluriespacios, ¿no? Se llama la neuroarquitectura, ¿sabes cómo lo pones? Espacios donde los críos se mueven a libre albedrío, donde no hay silencio. Eso es muy rompedor para nosotros, como maestros. ¿Eh? Eso es una. La primera me decías. Lo curricular. Claro. Algo en los diseños curriculares de neurociencia. No, solamente las adaptaciones que pueden hacer los diferentes centros. Hay centros que sí que están haciendo una apuesta más neuroeducadora. Pero eso es el margen desde ahí. Claro, si tenemos una ley que ya lo que nos marca es eso, no a la educación física, no tal, empezar los críos a las 8 de la mañana, es que esto va en contra de lo más nuevo. Pero bueno, en los margen que nosotros tenemos, en la mínima autonomía que hay en los centros, sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Todo lo que podría ser integrar, o sea, romper ese fragmentar de asignaturas, ya sería. Lo que pasa es que eso ya se está moviendo. Ya hay bastantes experiencias que están moviendo. Pero yo en este sentido ya estamos en este foro. Me parece interesante, no más, a lo más. Pero me parece interesante que, como en cualquier sitio
disciplina, porque hace falta una formación para todo lo que estamos aquí a nivel docente en neurociencia. Aquí un itinerario formativo que creo que sería muy válido para aprender e implementar en su caso. Mira, el otro día. Ya no hablo más. Ignacio Morgado, que es uno de los grandes referentes en nuestro país sobre neuro, él decía que no hacía falta que los profesores supieran sobre. Pero también hay estudios que vienen a decir que no solo los profes, sino que si los niños supieran cómo funciona el cerebro, si yo sé cómo funciona, saco mejor rendimiento del mismo. En todos los sentidos, ¿eh? A nivel digestivo o a nivel neuronal, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, cuanta más información tenemos, mejor. Porque entonces, muchas cosas de las que estoy haciendo digo, ah, vale, esto se fundamenta en esto. O, ah, vale, esto a lo mejor no lo tengo que cuestionar. O, ah, vale, ¿no? O sea, saber cómo estamos funcionando es básico, ¿no? Pero ya te digo, que hay autores que te digan que no, ¿eh? Me he morrado de decir lo que podemos. No hacía falta. Yo creo que ese saber no nos perjudica. Os he agotado. ¿Tanta pregunta yo? Siempre nos posicionamos en el alumnado, ¿no? A veces buscamos atribuciones extrínsecas, que es el principio, la norma, no sé cuántas cosas más. La cuestión es cómo sacar de la zona de confort y de la experiencia al profesorado, al equipo docente, de una manera que sea factible, ¿no? Lenta pero segura. Una estrategia o cómo ha sido tu experiencia en aquellos centros donde de alguna manera habéis empezado a profundizar en la neurociencia con experiencias concretas. Sí, yo creo que esa es la gran piedra angular, ¿no? Porque, bueno, ya es que no, nuestra zona de confort es donde estamos más seguros y entonces, ¿para qué, no? No nos movemos. Lo que pasa es que cuando ves y cuando compruebas que ese chaval que es un tardillo, ahí es el rey, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que está sacando su máximo potencial, que está dando el 100%, dices, bueno, a lo mejor algo podemos hacer, ¿no? Y en vez de ir excluyendo, vamos justamente buscando propuestas más. Lo que sí que es cierto es que la gente que tiene más altas capacidades, hay cosas que no les acaba de convencer porque, bueno, ser tan cooperativo a veces no me interesa, ¿no? No me interesa el libro de las clases, ¿no? Pero bueno, ahí se pueden también hacer cosas. Con lo cual, yo creo primero que no es una consigna que tenga que venir de arriba para abajo, sino que ha de venir del contagio vital del profesorado, ¿no? Porque cuando viene por, tenemos que cambiar porque alguien se le ha iluminado, no, porque si no lo vivo, no lo cambio. La pregunta es, ayer se dio una noticia sobre que en alguna comunidad va a iniciarse la escolarización a la edad de 2 años. A mí esto me preocupa mucho porque si yo tengo conocimiento y sabemos por la experiencia cercana de que la escuela todavía ha sido un formato muy tradicional. Tenemos experiencia, tenemos todos los cambios que podemos ir, pero sabemos lo que está pasando en la escuela. Sabemos las normativas, sabemos las leyes. Y claro, yo me quedo un poco asombrada cuando descubro que si yo meto ya a los niños con 2 años dentro de un programa con un asilo con 15, 18, 25 meses, puedo ya cargarme toda una juventud por medio. De verdad me quedé un poco asombrada, porque claro, todo esto ya justificado a que está disminuyendo el número de, claro, de nacimiento y por supuesto de alumnado. Entonces un poco de ir cubriendo todo esto es introduciendo a los niños de más pequeños en la escuela. Sabemos cómo están funcionando muchos centros de educación infantil. El niño está más cerca de toda esta experiencia cuando está en el ámbito de este tipo. Pero si yo, como digo, lo volvemos a meter ya en una escuela y el formato, por mucho que queramos, al final es imperante. El niño desde arriba y yo de verdad creo que tendríamos algo que decir al respecto o sí, por lo menos estar atento a ello, ¿verdad? Subirlo, por favor. Gracias. Está clarísimo, ¿eh? O sea,
claro desde la NERO que eso ya de los grandes psicólogos ya lo sabían, que la etapa 03 es vital, y bueno, 06, pero sobre todo 03, o sea, y que lo más importante en esa etapa también es el vínculo. Entonces, un buen vínculo es la base de casi todo, ¿no? Eso está claro. La pena es que la cosa de la educación se rige por economía, no por otro criterio. Muchas gracias. Bueno, entonces yo empecé en el cole con 2 años, pero en una escuela que se llama Escuela Experimental. O sea, que... O sea, pero sí, lo malo es eso, cuando la economía no es.